Seguimos con información relevante, porque lo decíamos hace un ratito nada más, la Organización Mundial de la Salud ha declarado en todo el mundo el mes de octubre como el mes para la sensibilización sobre el cáncer de mama. Claro, para poder aumentar la atención y apoyo a la detección precoz y el tratamiento de esta enfermedad. Vamos a saludar a la doctora Cecilia Pérez Araujo. Ella es especialista en medicina nuclear y radiodiagnóstico, mamografía y ecografía mamaria. Ya la tenemos en línea. Muy buenos días, doctora. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por este contacto para poder, bueno, dar a conocer una vez más, ¿no?, la importancia de dedicarnos todo el mes a nada más ni nada menos que la detección temprana del cáncer de mama. En principio, consultarte sobre los estudios y los controles, porque sabíamos el año pasado que con la pandemia se habían realizado menos mamografías y se habían realizado menos consultas en mastología, según nos indicaba la Sociedad Argentina de Mastología. ¿Esto en estos meses del año se ha revertido? Sí, se ha revertido. Nosotros eso empezó a cambiar, fueron 7 meses que estuvimos bastante, con muy poco consulta, y en diciembre aproximadamente o noviembre del año pasado eso empezaron a consultar las pacientes y se ha mantenido estable, no ha disminuido la consulta en el resto del año a pesar de que han habido picos de la pandemia. Normalmente sí. Nosotros en enero, febrero baja la consulta y no, nunca bajó y ahora seguimos con mucho trabajo. Bien, ¿y cuántas de cuántas mujeres estamos hablando en términos estadísticos hoy? No sé, por ejemplo, de cada 10, ¿cuál es la proyección de mujeres que pueden llegar a tener cáncer de mama? En la estadística es 1 de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama a lo largo de su vida. Ese es el valor exacto. Pero bien, eso es a lo largo de la vida. Doctora, le quería consultar si son determinantes los antecedentes familiares. Es un valor importante para cada paciente que tiene el antecedente, pero entre un 5 y un 10% de los cánceres diagnosticados tienen antecedentes familiares de cáncer de mama. El resto de las mujeres, solo por ser mujeres, el 90% restante o 95%, solo por ser mujeres tienen riesgo de tener el cáncer. De los que diagnosticamos, como te digo, entre un 5 y un 10% tienen antecedentes. Bien. ¿Y cuál es bajito. ¿Cuál es el mejor método para detectar el cáncer de mama? Nosotros empezamos con la mamografía, que es el método inicial, y según necesidad se acompaña o se complementa con una ecografía mamaria. Y ya si no es concluyente la ecografía mamaria, ahí en determinados casos se les hace resonancia. Pero el método principal es la mamografía, que ese es inevitable. Y en términos etarios, doctora, siempre está bueno recordar, repetir, por ejemplo, por un lado digo los propios tocamientos que una se puede realizar para poder hacernos un control, luego las ecografías, mamografías, ¿de qué edades estamos hablando para iniciar las consultas? Nosotros siempre les aconsejamos que a partir de los 20 años empiecen con el autoexamen, que se empiecen a tocar las chicas para conocerse la mama. A partir de los 30 años ya es importante que se hagan una vez al año una ecografía mamaria y a los 35 empezar con la primer mamografía. Esas son las edades para hacer diagnóstico temprano. ¿Y cada un año, más tiempo? Una vez al año, eventualmente les decimos que hagan un control en 6 meses, pero el control es una vez al año. Y el autoexamen es una vez al mes después de menstruar, las pacientes que están en edad fértil y en cualquier momento del mes las posmenopáuticas. Perfecto. Sabemos eso que... Eso es por si entre control y control anual, que es poco frecuente pero pasa, ahí está el cáncer de intervalo que aparece y puede ser palpable. Entonces, apenas se palpan, pueden consultar antes de llegar a la consulta anual. Claro. Y ganarle al tiempo. Claro.
Por eso el autoexamen resulta fundamental, ¿no? Aprender a reconocer, bueno, nuestro propio cuerpo. Quería consultarte por los factores de riesgo, porque entiendo que se desconocen las causas del cáncer de mama, pero que sí hay algunos factores que aumentan el riesgo. ¿Esto es así? En realidad, nosotros hablamos más de los factores protectores que los factores de riesgo, porque en realidad no hay una cosa que uno pueda hacer para no tener el cáncer de mama. Claro. Los factores, por ejemplo, una paciente que empieza la menstruación tardía y tiene la menopausia temprana, eso es un factor protector, porque tiene menos tiempo la mama expuesta a los cambios hormonales. También el dar de mamar es un factor protector, pero siempre hablamos más de factores protectores de cáncer de mama, porque los otros son el mismo riesgo que los otros cánceres. Bien. Uh-huh. ¿Y hay mitos alrededor del cáncer de mama? Pregunto a veces cosas que empiezan a circular y no se terminan de saber si son realmente ciertas o no, como por ejemplo no haber tenido hijos, no haber dado de mamar. ¿Esto es real? No, eso es, como te explicaba recién, que disminuye el riesgo, pero la paciente que dio de mamar no está liberada de tener cáncer de mama y la que no dio de mamar está como marcada. No, eso es un rango general. Los mitos Bien. Que hay, que es muy frecuente de escuchar todavía, es que me golpeé y se me despertó el cáncer. Eso sí es mentira. Uh-huh. Eso sí es un mito. Uh-huh. ¿Y hay algún otro que vos tengas así que sea escuchado con frecuencia para quienes nos están escuchando? A ver, déjame pensar. Porque, no como que a veces sobre los entredichos se constituyen verdades que finalmente no lo son y bueno, está bueno aprovechar justamente médicamente la información. Claro, lo que sí escuchamos es cuando vamos a hacer intervencionismo, que son las biopsias de mama, es que si me dijeron que si me pinchan me van a desparramar el cáncer y eso también es un mito. Bien. Pero no con respecto a la aparición. El del golpe es el que todos dicen. Y que es muy común. Sí. Doctora, y en relación a la mujer que es diagnosticada con cáncer de mama, un momento difícil para atravesar a pesar de toda la actualización científica y médica que hay hoy por hoy. ¿Qué le podemos decir a esas mujeres, un mensaje desde la medicina para su tratamiento? Lo que todas tienen que saber es que hay muchísimos tratamientos porque ahora se lo tiene más identificado, no es el cáncer de mama, hay un solo tratamiento para eso. Tienen subtipos, entonces el tratamiento es más dirigido y hay mejor respuesta y hay mucha, muy buena respuesta al tratamiento y por ende curación. Entonces, eso es lo que tienen que tener en cuenta, que cuando tienen el diagnóstico de cáncer de mama hay mucho para hacer. Doctora, le quiero consultar dos cuestiones acá que nos están preguntando oyentes. Uno, ¿uso de corpiño con aro metálico es un riesgo, por ejemplo, o es un mito? Y es un mito. El tema de los síntomas también. ¿Hay síntomas más allá del bulto que uno puede autopercibirse? No, el cáncer no duele. Es muy rara la paciente que realmente tiene cáncer y le duele. No duele, no da síntomas. Las pacientes que vienen con dolor generalmente son por nódulos benignos grandes, de más de 2 centímetros, o dolores musculares, porque detrás de la mama está el músculo pectoral que se contrae y contractura como el resto de los músculos, pero no trae síntomas del cáncer de mama. Bien, y algo muy escuchado también tiene que ver con el miedo al dolor que pueda provocar la mamografía o exhibir el cuerpo, ¿no? Donde una, bueno, se queda desnuda frente al profesional médico. Sí, muchas vienen con ese miedo y eso también lo dicen mucho, te va a doler, no te la hagas, y eso va en contra, pobre, de las pacientes. Pero si son pacientes que tienen muy sensible la mama y les duele porque permanentemente, lo ideal es que se hagan la mamografía después de menstruar, que la mama está más relajada
y le va a doler menos. Pero en realidad la mamografía no es dolorosa. Lo que sí es incómoda, pero no es dolorosa. Y son unos segunditos. Perfecto. Además, es mejor justamente poder prevenir y detectar a tiempo cualquier situación antes que los dolores que puedan venir después producto de la no detección temprana, ¿no? Exactamente. Sí, 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 vale la pena. Bueno, doctora, ha sido muy informativo este espacio, muy buena la entrevista, y vamos a seguir todo el mes completando con también operativos que se están realizando en distintos departamentos de la provincia para poder acercarse y seguir concientizando entre todos y todas sobre el cáncer de mama. Gise, doctora, tenemos una pregunta de una oyente acá que también queremos hacer, por favor. Bueno, nos llegaba una pregunta, si las mujeres que tienen implantes se puede explotar el implante con la mano, una de las consultas, y por otro lado otro mensaje que nos llegan con la mamografía, perdón, por otro lado nos llegaba un mensaje donde nos dice, buen día, muy buena la nota sobre cáncer de mama con la doctora, muy clara, Marta de Luz Uriaga, que nos escribe, y bueno, oyente por supuesto de Aire Nacional. Muy bien. Para las pacientes que tienen prótesis, se les hace menos compresión que las pacientes que no tienen prótesis. Lo que sí necesitan es tener proyecciones adicionales donde la prótesis se empuja hacia atrás y se comprime solo la mama para poder evaluar bien la glándula. Pero no hay riesgo de que se le rompa la prótesis porque eso se contempla con la compresión. Claro. Perfecto. Bueno, le agradecemos muchísimo este contacto y este tiempo muchas con gracias Radio Nacional. A usted, porque nosotros estamos siempre pendientes de que esto, de que las pacientes sigan haciendo los controles. Es un trabajo de todo el año, pero este mes que le hagan este énfasis, la verdad que estamos muy agradecidas. Muchas gracias, que tengas buen día. Igualmente, hasta luego. Gracias, era la doctora Cecilia Pérez Araujo, ella es especialista en medicina nuclear y radiodiagnóstico, mamografía y ecografía mamaria, dando cuenta entonces de todas estas, todos estos detalles en torno al mes de concientización del cáncer de mama, muy importante la detección temprana, el autoexamen, este autochequeo que aprendemos desde chicas y luego poder realizar las ecografías mamarias, las mamografías y todos los estudios necesarios. ¿Para qué? Para poder detectar de manera precoz en caso de cáncer, para poder obtener los tratamientos y todos los cuidados de quienes padecen esta patología. Hoy el diagnóstico temprano es fundamental justamente para conseguir un buen pronóstico de la enfermedad. Hoy el tratamiento de cáncer de mama tiene el 90% o más de probabilidades de supervivencia, así que hay que perder el miedo. Hay distintas etapas, si tenemos entre 25 y 35, entre 35 y 50 años o más de 50 años. Vamos a estar todo este mes recordando esta información tan importante para toda nuestra audiencia.